Antes de empezar con la noticia, te invito a que te suscribas al canal, es gratis. Y si ya estás suscrito, te invito a que actives la campanita para que se te avise cuando subimos un nuevo video al canal. Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal, gracias por visitar y apoyar el canal, Dios los bendiga. Empecemos con las noticias de hoy. La Interpol aplasta al exmandatario de Bolivia, Evo Morales. La Interpol va detrás del exmandatario ya fugado, ya escapado a México, Evo Morales Jaime. El mismo Evo Morales informó desde su asilo en México que ha recibido una notificación azul, la nota azul de la Organización Internacional Interpol. El exmandatario de Bolivia y ahora fugado a México dijo en una rueda de prensa que ha recibido la notificación azul de Interpol. Añadió el expresidente de Bolivia que está siendo buscado por muchos delitos. La notificación es para que Evo Morales, Jaime, declare todo lo que hace y dónde vive exactamente en el país mexicano. Mandatario Evo Morales está asustado, está lleno de nervios, lo tienen en la mira, está siendo vigilado por los Estados Unidos. Estados Unidos quiere atrapar a Evo Morales, como también quiere atrapar a Nicolás Maduro Moros. El exmandatario de Bolivia dijo que podría ser perdonado por estas causas que se le acusa, quedándose así viviendo en el país mexicano. También añadió el expresidente de Bolivia que muy pronto volverá a Bolivia más fuerte que antes y que él sigue siendo el presidente legítimo del país boliviano. La Interpol lo está vigilando de cerca, están vigilando todos sus movimientos, así que el exmandatario de Bolivia, Evo Morales, no tiene escapatoria. El exmandatario de Bolivia es mejor que se esté tranquilito en el asilo en México, porque si la Interpol lo ve moviéndose mucho y lo ve en acciones extrañas, podrían arrestarlo y llevarlo directo a la cárcel. Bueno amigos y amigas, nos vemos en el próximo video. Chau chau.